El bebé tigrillo, que fue abandonado en una caja en las oficinas de la CBC en Tuluá hace algunos días y que se encontraba en estado de parálisis, ya camina. Esto gracias a los cuidados y la dieta proporcionada por expertos de la corporación. Después de haber recibido un cachorro de tigrillo ocelote en una caja de cartón con un cuadro de diarrea bastante severo y fractura patológica de fémur en los dos miembros como resultado de una alimentación inadecuada, el equipo de especialistas del Centro de Atención y Valoración de Fauna, CAF, San Emigdio de la CBC, ha recuperado ostensiblemente el estado de salud del animal, al punto que ya está caminando. El animal ha venido respondiendo bien, gracias a Dios, a todos los cuidados que el personal profesional de médicos veterinarios, zootecnistas y biólogos ha desarrollado con este animalito en un programa donde ha mejorado su fuente alimenticia a base de calcio, de vitaminas y de minerales para lograr que se estabilice sus procesos de osificación, que es, digamos, la parte más complicada con la cual ingresó este animal al centro. Es importante recordar que las fracturas del felino fueron generadas por un mal manejo nutricional que le estaban dando las personas que lo tenían en cautiverio. Los felinos son importantes porque dentro de la cadena alimenticia son especies que se encuentran, digamos, en la cúspide y son lo que consideramos especies sombrillas. Al proteger a estos animales en el medio natural, le estamos dando protección a todo lo que se encuentra debajo de ellos. Esto permite que hayan áreas que sean prístinas o diáfanas para estos animales, sus presas y muchas otras especies. Esto obviamente genera situaciones importantes desde el punto de vista de la protección de la fauna en el departamento. El equipo del Centro de Atención Veterinaria de la CBC seguirá realizando paso a paso el plan de manejo realizado para el tigrillo, hasta que recupere la total movilidad de sus miembros traseros.